El desplome del helicóptero donde viajaba el secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes, Porfirio Sánchez, este jueves por la mañana, ha vuelto a poner en la palestra una duda que se había enfriado con los años, pero que se comenzó a calentar con la caída de un helicóptero de la Marina que participó en el operativo para detener a Rafael Caro Quintero en julio pasado. Altos funcionarios del gobierno federal, marinos, un senador, una gobernadora y dos secretarios de gobernación han muerto en diferentes Percances que las investigaciones oficiales establecen como accidentes. Lo sucedido este jueves en Aguascalientes, donde murieron cinco funcionarios, disparó nuevamente la duda. ¿Por qué se ¿Caen las aeronaves del gobierno? Aquí un recuento de al menos seis incidentes en los últimos 17 años. Cabe mencionar que, además de los funcionarios citados, también murieron los miembros de las tripulaciones y personas en tierra. Ramón Martín Huerta, el exgobernador de Guanajuato, quien se desempeñó como tal tras la licencia de Vicente Fox, quien buscaba la presidencia en el 2000, falleció el 21 de septiembre de 2005, cuando el helicóptero. En el que viajaba se estrelló en un paraje montañoso en el municipio mexiquense de jonacatlán Ramón Martín Huerta se dirigía al penal de máxima seguridad La Palma. En ese momento se desempeñaba como secretario de Seguridad Pública de México. Juan Camilo Mourinho y José Luis Santiago Vasconcelos. Mourinho, el secretario de gobernación en el gobierno de Felipe Calderón, murió el 4 de noviembre de 2008, luego de que el avión Learjet en el que viajaba se desplomara en la Ciudad de México después de una gira de trabajo en San Luis Potosí. El evento causó conmoción, pues la aeronave se estrelló cerca de Paseo de la Reforma, matando a varias personas en tierra. Y también viajaba en la aeronave el zar antidrogas José Luis Santiago Vasconcelos. Las investigaciones establecieron que hubo una serie de errores cometidos por el controlador de vuelos y pilotos de la aeronave, pero las dudas sobre el hecho no quedaron totalmente despejadas y se especuló incluso un atentado porque el gobierno de Calderón decidió clasificar la información 12 años. La cosa es, ¿para qué clasificar la información si no es porque en esta hay algo que el gobierno no quiere que la gente sepa? Francisco Blake Mora fue otro de los secretarios de gobernación en el sexenio de Felipe Calderón y murió el 11 de noviembre de 2011. Luego de que le Helicóptero en el que viajaba se estrelló en Chalco. En el helicóptero iban otros siete acompañantes y se estableció como accidente por las condiciones del clima. Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle, la gobernadora de Puebla y el entonces senador del PAN, fallecieron en lo que se estableció como un accidente aéreo. El helicóptero en el que viajaban se desplomó el 24 de diciembre de 2018 en el cerro de la Chimenea del Chacuaco en. Santa María Coranango en Puebla. Marinos en Sinaloa. Un helicóptero de la Secretaría de la Marina que había participado en el operativo de detención de Rafael Caro Quintero en la sierra entre Sinaloa y Chihuahua se desplomó en julio pasado en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de los Mochis. A los 14 marinos que perecieron en la aeronave Black Hawk se les rindió un homenaje. La Fiscalía General de la República informó que el desplome del helicóptero fue debido a falta de combustible. Una explicación que ha producido más dudas alarmantes que respuestas convincentes. Porfirio Sánchez Mendoza, el secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes y otras cuatro personas fallecieron en el desplome del helicóptero de esa Secretaría del Estado alrededor de las 8 de la mañana de este jueves 17 en el municipio de Jesús María. Todo indica que se trata de un accidente. Debemos esperar los resultados del peritaje correspondiente, dijo la gobernadora de Aguascalientes, Teresa Jiménez, quien detalló que el piloto realizó maniobras para caer en una zona despoblada. ¿Qué está pasando con las aeronaves del gobierno y del ejército que, según las versiones oficiales, o les falla algo o no les ponen combustible? ¿Será el índice de siniestralidad? Es demasiado alto estadísticamente hablando, demasiado atípico para el sistema de noticias de TV Guanajuato con imágenes de Cristian Josafat, informó denek Insunza.